que se conocieron. Ella lo invitó a su casa. Pasó lo que siempre pasa cuando el cariño es sincero. Se bailaron un bolero, lo mejor vino después. Y tanto se apachurraron que se casaron al mes. Y tanto se apachurraron que se casaron al mes. ¿Aceptas a Machín? Machín, ¿aceptas a Wendy? Ya pues. Se compraron una casa sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, que Catón y Gonzalete peinaban bien bonito. Tres fantasmas, que Catón y Gonzalete. Tres fantasmas. ¿Aló? Aló, señor. Por favor, ¿me puede traer 5 porciones de ravioles y 10 porciones de lasaña y 25 porciones de torta? Uy, también me trae. Pero me trae mucho, ¿ya? Pero todo bastante en su camino, todo lo que usted encuentre, todo me trae bastante. Ya, ya. Pero no vayas a tocar el timbre, ¿ah? ¿Eh? No toques timbre, porque si no el hombre que me vigila, concha, me da en la cabeza, ¿ya? Calladito, nomás vienes, ¿ah? Chao. ¡Ah! Así te quería encontrar con las manos en la masa. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Ah? Es que estoy llamando porque tengo hambre, porque ya no hay nada en la refri. ¿Y cómo va a ver si ya te lo empujaste todo, cerda? ¡Barril sin fondo! Pero es que ¿sabes por qué? Porque estoy recontra embarazada. Entonces tengo antojo cada ratito, antojo, antojo, antojo. Entonces ya, ¡ya, ya! Entre tus antojos y esa sarta de desempleados, ¿ah? Me van a llevar a la bancarrota. ¿Sabes qué? ¿Quién es el que se rompe los lomos trabajando acá? ¡Yo! ¿Quién es el que trabaja? ¿De quién es esta billetera? ¡Mía! ¿De quién es la plata que está dentro? ¡Mía! ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Ya me tienen harto! ¡Uno de estos días voy a renunciar! ¿Oyeron eso? ¿Los gritos destemplados del Viruta? Bueno, ¿también qué quieres? El pobre tiene voz de pedo de loco. No, Machín acaba de decir que va a renunciar a su trabajo. Machín, perdóname. ¡Muera de acá! Perdóname, pues, Machín, ya nunca más vuelvo a comer nada. Ya no voy a pedir nada, ya no respiro, ya ni hablo, ya ni miro, ni las me quedo. ¡Ya! ¡Júralo! Ya. Yo, juro que nunca más voy a volver a comer nada, pero nada, ni así, ni michi, de un poquito de ni michi, ¿ya? ¡Ay! ¡Mi pedido! ¡Mira! ¡Claudia Schiffer Calata! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Oye! ¡Mi plata! ¡Wendy Janet! ¡Ahora sí que te fregaste! ¡Ahora sí que voy a renunciar! ¡Voy a renunciar! ¡Santos crucifijos, Batman! ¡Parece que es cierto! Tenemos que hablar con el Viruta, Robin. ¡Cuidado! ¡Ahí viene el chusco! ¡Baja la voz, ladilla de King Kong! ¿Y ahora quién le dice? ¡Tú! ¿Y por qué yo? ¿Por qué el machurro? ¿Por qué no la más gorda? Porque tendría que ser tu madre y no venía hasta el canal. ¡Qué colgador! ¿Qué te pasa? ¡Hombre! ¡Basta! 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 ¡Fantasma bobalicones de porquería! ¡Vamos todos porque todos somos defensa civil! ¿Listos? ¡Listos! ¡May! ¡Oh, querido Machín! Oh. ¡Ven por acá! ¡Qué sorpresa más grande! Hay una cosa que tenemos que decirte. Adelante, Viruta, adelante. No bailemos, ¿eh? Tenemos algo muy importante que conversar contigo, Machín. Así es, Virutín. Ha llegado a nuestros oídos los rumores de que querías renunciar y llevarnos a la más profunda de las miserias. Lo cual es una estupidez, porque ¿cómo llevarnos a la miseria si estamos en la peor de las miserias? Hijo mío, venimos en son de paz y amor para que desmientas esos rumores odiosos. ¡Ya! ¡Basta! Pues temo decirles que esos rumores son ciertos. Voy a renunciar. Para darle una lección a Wendy Janet y a ustedes, sarta de parásitos. ¡Pero recapacite, hijo mío! ¡Ya reacciona, chochera! ¡Te has suelto, loco, idiota! ¿Qué cosa te pasa? ¿Cómo que renunciar? ¡Y mi desayuno, y mi almuerzo, ¡basta, y mi ya! ¡Ah! ¡Basta!
Bueno, ya por último me da la gana de renunciar. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú me lo vas a impedir? ¿Tú me lo vas a impedir? ¿Ah? ¿Tú me lo vas a impedir? ¿Ah? ¿Quién me lo va a impedir? ¡Se fregaron los tres! ¡Ahora sí voy a renunciar! ¡Se acabó! ¡Aló! ¡Buenos días! Habla Machín Alberto. Llamo para decirles que renuncio. ¿Cómo lo oye? ¡Renuncio! No, no quiero indemnización, ni gratificación, ni CTS, ni nada. Oh, ¿y el panetón de Navidad? ¡Panetón tampoco! ¡Ya tengo! ¡Dios mío! ¡Sin panetón! ¡Sin pavo! ¡Sin pasas! ¡Sin pecanas! ¡Caigo al suelo! ¡Tres fantasmas! Padrecito, pues, ayúdeme, ayúdeme a buscar un trabajo como para mí. ¿Un trabajo como para ti, dijiste? Sí. Eso va a estar pero bien, bien difícil, porque trabajo para limpiar ceniceros no hay. A ver, ahí está, por ejemplo, ¿sabes contar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hasta qué número? Pero una vez se acuerda que Machín me llevó a la playa una vez. ¿Sí? Ya, esa vez yo conté la arena de la playa. ¡Ay, ah! ¡Uy! ¡Mira! ¡Analista! ¿Analista? ¡Analista! 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 Ese me gusta porque, ¿sabe qué? Yo tengo experiencia en eso. Yo una vez, ¿sí?, me hice análisis. ¿Sí? Sí, agarré un montón de puffy y le quité todas las pepitas que tenía, los pedacitos así de tomatito enrollado, y lo metí en un termo para que llegue bien caliente. ¡Hija, basta, basta, basta! Que me estás avinagrando la churreta, hombre. Mejor sigamos con la exclusiva. Ya. Yeah. Mejor, ¿sabe qué? Mejor que sea por la suerte. ¿Por la suerte? Sí. Ya. ¡Ay! Asesora internacional calificada para las interrelaciones sociopolíticas a partir de las variables macroeconómicas del hemisferio norte. ¡Ese me gusta! ¡Yo quiero! ¡Sí! No, hija, eso no es para ti. No, eso sí, es para mí. No. ¡Ese me gusta y se acabó! ¡He dicho! Y me voy ahorita porque tengo que ir a planchar mis cuadernos y tengo que forrar mi zapato y tengo que hacer mi lonchera. ¡Yo me voy! ¡Ay, no! ¡Padrecito, y la bendición! ¿Y encima quiere que le dé la bendición? Gracias, padrecito, ya me voy. Ay, padrecito, ¿usted cree que le voy a caer bien? Ay, hija mía, te va a ir perfecto, te va a ir de maravillas, de piripiripipipipimbola, te va a ir, ay, hija ay, mía. Es una cosa extraordinaria. Vayan a llegar tiempos de prosperidad a nuestra casa, vas a ser millonaria, hija mía. ¡Ay, mamá! ¡Suerte, suerte! Ya es tarde, se ha ido a buscar trabajo. Pobrecita, qué ilusa. Se ha ido a buscar trabajo si no sabe que ella es una... mujercita. Ahí está.
¿qué tal? ¿Y cómo te fue? ¿Sabes qué pasó? No. No necesitas explicarme nada. Sécate tus lágrimas, mi amor. Pobrecita, se ha asustado. Ha ido a buscar trabajo. Se le sale el humo. Tranquila, ¿quieres que te traiga agua de azar? Sí. Ya, respira hondo. Vamos, vamos. Eso es, ya ves, todo pasa. Yo sé que te han tirado un portazo en la cara y no has encontrado nada. No te preocupes, así es la vida, mi amor. También te va vestida de Doña Pepa, que te va a dar trabajo. Ahí así puedes trabajar de... ¿Qué cocinar, eh? Tranquila, mi amor, tranquilita. Ya, relajadita. Yo sé que te sientes inservible, inútil, estúpida, tarada, lo cual es cierto. Pero así es la vida. No, deja ahí, yo contesto, no te vayas a caer. Pobrecita. Tranquila. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, aquí es? Ah, sí, se encuentra, pero no está en condiciones de contestar, así que dígame a mí nomás qué pasa. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, no se preocupe. Yo les digo, gracias. Adiós. ¿Quién era? ¿Quién era? Te llamaron de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas Mundiales. Dice que empiezas a trabajar mañana y que te van a pagar $50,000. ¿Cómo amaneció hoy día mi diamante, mi cerebro, mi ingenio, mi libro gordo de Petete, mi editorial Navarrete? ¿Qué haces, Wendy? Estoy reestructurando el presupuesto general de la Unión Europea. Y después me van a traer unos huesitos para regenerarle su ADN. Y después me voy a ir a tomar una foto en el Times. ¡Ay! ¡El teléfono! Pero por favor, me insultas. Toma asiento, voy yo. ¡Hello! ¿De Wendy's Residence? ¡Dios mío! ¡La llaman de Moscú! ¡Es Chelsea! Boris, voy a supervisar tus inversiones en Suiza. ¿Te parece ella? Orlov, Dada, ya se bublimia, Stolivnayas. Da, nie. Correspondencia para Wendy. La cosita rica está hablando en lenguas. Es el momento preciso para caerle. Rabotayut. Esto es Lisnochkis. ¡Chowski! Hola, cosita rica, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, porque he venido a darte una extraordinaria noticia. ¿Qué? He visto que estás ejercitando tu cerebro, ¿no? Dándole chamba a tu neurona. Está pensando la cara de caracol de maceta. Entonces es el momento ideal para decirte que ya puede ser mi germa, mi costilla, mi cuerazo, mi gila. Te lo dije. Oye, ¿esa es tu buena noticia? ¿Esa es una excelente noticia? ¿Sabes qué hago con tu noticia? ¡Eso hago con tu noticia! Ah, sobradita te me pones. Ya caerás. Aunque para eso tenga que pagarle al guionista. Una cosita rica, te ha llegado esto. Oye, a ver. Carta de Clinton. Carta de Arafat. Ya. Carta del Papa. Uy. Servando y Florentino.
la página 11. Miren quién la tenía. Y una nominación al Nobel. Nada más. No, también esta pequeña cajita que dice frágil. ¡Ah! ¡Mis átomos! ¡Mi átomo, mi átomo, mi átomo! ¡Ay, mi átomo! Maldita sea, ¿qué no daría por ser un átomo? ¿Pero quién puede haber sido? ¡Keka! ¡Claro, como no lo pensé antes! ¡Keka! ¡Keka! ¡Aparece en este instante, Keka! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jingle bell, jingle bell! ¡Dios mío, pero dónde estoy! ¡Ah, los barracones de Callao! ¡Oye, qué te pasa! ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Me llamas? Estoy en una importantísima reunión en el Banco de Suiza y me sacas para verte la cara de chirimoya que tienes. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? Digo yo. Quiero que le quites el hechizo a Wendy Anet en este mismo momento. Pico, un momento. ¿El qué? ¡El hechizo! ¡No te hagas la loca! Oye, ¿qué hechizo? ¿Qué hechizo? ¿De qué hechizo estás hablando? ¿Cómo que de qué hechizo? Le van a pagar 50 mil dólares a la semana. Eso solo puede ser producto de un hechizo tuyo, bruja, mi bella genio de Damaguana. ¡Toma, que caigas! Deberías alegrarte. Oye. Deberías alegrarte, oye, marginal. ¿No ves? ¿No ves que la chica se está esforzando? ¿Ah? ¿No ves que nos está sacando del hoyo en el que tú? Disculpa, ¿nos tenías metido? ¿Ah? ¿No te das cuenta? ¿Sabes qué? Me pusiste de pésimo humor. ¿Qué pasa? No me soporto. Oye. ¡Qué rabia! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Glow! ¡Glow! Ahora vas a ver. No, no, no. ¡Muévete, que te está! ¡No! ¡Muévete! No. ¡Oye! ¡Pusiste de pésimo humor! ¡Quieta! ¡Ya! ¡Ven acá! Escúchame una cosa. Estoy harta. Que todos los días me pidas un sol para tu pasaje. ¿Entiendes? ¿En qué te gastas la plata? ¿En qué te gastas la plata? ¡Pastrulo! ¡Mejor pastrulo, tonta, en pecar! ¡Piscar! Oye, escúchame bien. Eres un bueno para nada. ¿Entiendes, machín? Eres un don nadie. Un mantenido. Un hipocondríaco. Un pisado. Te daré unos tips para que almuerces en alguna parroquia o comedor popular. Pero no tengo. Así que te doy una propinita para ver si te compras unos calzoncillos. Toma, para dos días. ¡Desempleado! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Dónde estará Tony? ¿Dónde estará Tony? Aquí estoy, pues, Viruta. Tony, aquí estoy, Tony, cochera. ¡Tony! ¿Eres tú? ¿Eres tú? Claro que sí, Viruta. ¿Quién más va a tener esta cara? ¿Quién más? Sí, hombre. Sí, sí, sí. ¡Tony, escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué está haciendo Wendy Anet ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué otra cosa puede estar haciendo, pues, chochera? ¿Qué otra cosa puede estar haciendo? Está desintegrando átomos. ¿Qué más? Viruta, hay que hacer algo, chochera. Nos está dejando muy mal ante nuestra teleaudiencia. Sí, pero ¿algo como qué? No sé, Viruta, en el party, chochera, cuádrala. Viruta, ¿no te das cuenta? ¿Ah? Viruta, tu mujercita te está manteniendo. Eres menos que su sombra. Ya no pintas ni despintas. Eres menos que una cascarita de pacay. Eres menos que una pepita de plátano. No eres nada, Viruta. Nada, 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 Viruta. Nada, 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 Viruta. ¿Qué haces, chochera? ¡Estoy nadando! ¡Viruta! Reacciona, Viruta. Reacciona. Ya, ya, pero ¿sabes qué? Ahora abajo le meto un puñete, la dejo como camote y va a ver quién es el hombre de la casa. Eso es, Viruta. Dame la mano. ¡Vamos, Viruta! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, Viruta. Esa es la energía que necesito. Vamos ahí. Sostén, Viruta. Vamos ahí. Vamos, Viruta. Sostén. Sostén en la vocal y da dos puntos menos. Ya. Vamos por la tres. Saliendo, Viruta. Eso es. Extraordinario. Es cuestión de dominio con los extras. Nada más. ¡Wendy Janet! Quiero hablar contigo en este mismo momento. Digo, momento. Yo también quiero hablar contigo, machín.
Mayume, si divides 15 micras por su parte quincuagésima, ¿cuántos neutrones quedan en cada parte vigesimal? Bueno, primero tendrías que sacarle punta al lápiz. Y segundo, yo abro. Gracias. Perdón, disculpa. Toma, te invitaron al programa político de la noche. ¿Qué? Uy, ¿qué arete me pongo? ¡Keta! Espera. ¡Wendy! ¡Keta! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy Janet! Bueno, pues. Pero cuando regreses, ¡hablamos! ¡Are! ¡Ajo! ¡Eta! ¡Tres fantasmas! ¿Qué tal, amigos? Esta noche tenemos a una segura candidata a la mujer más sabia del milenio. Una mente privilegiada, una inteligencia superior. Una mujer que está colocando a nuestro país en la vanguardia intelectual mundial. Ella es... ¡Wendy! ¡Bravo! Buenas noches, Wendy. Buenas noches. ¿Podrías comentarnos acerca de tus últimas apreciaciones sobre la problemática coyuntural? Claro, yo estoy a punto de dar una nueva solución de las vías y las definiciones yuxtapuestas del pensamiento sofista, ¿no? Porque como decía Riordan, everybody else is doing it, so why can't we? ¿Cierto? Claro, ese sería el principio básico del entendimiento humano. Claro, pero siempre y cuando no colapsen los entendimientos básicos del ser octogenario, ¿no? Porque siempre que uno quiere lo que no tiene, o siempre no ha podido tener lo que nunca podría haber tenido si quisiera. O todo lo contrario, lo cual sería peor. ¡Brillante! ¡Olas! ¡Olas! Yo siempre dije que esta niña era un prodigio. ¡Yo la descubrí! Nos están fregando, chochera. Pero cuéntanos un poco de ti, Wendy. De tu familia, de tu entorno. Sabemos que estás esperando un niño genio. Tu esposo debe estar feliz. ¡Grábalo! ¡Shh! Sí, mi esposo es un hombre maravilloso y él es bien lindo y me ayuda mucho y me cuida y me ayuda en mi desarrollo personal y me da besos. ¿Y en qué trabaja él? ¿Se ha especulado mucho al respecto? Bueno, él ahorita está en la casa porque... Ah, es desempleado. Sí, pero él me quiere mucho y yo también lo quiero mucho a él, mucho, mucho. Bueno, hablemos de cosas más interesantes. Cuéntanos de ti. ¿Qué? ¡Apaguen esa tontería! ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos para hacerme esto a mí? Mi marido es un hombre maravilloso y siempre me apoya en mi carrera. ¡Ay! Niño, ¿qué va a decir la gente de la Barra Brava? ¡Que soy un estúpido! ¡Ah! ¡Me ha hecho quedar mal frente al Perú entero! Lamento informarte, Viruta, que este programa se ve a nivel internacional, chochera. ¡Roche mundial! ¿Yo que tú? ¿Tú qué? ¿Yo qué? Yo que tú hacía un hueco en la tierra y me metí ahí hasta que Perú clasifique al mundial. ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ha pedido el público lo van a entrevistar mañana! Rectificación, Viruta. Hasta que Perú campeone el mundial. Tienes razón. Lo mejor es que yo desaparezca. Yo no puedo soportar esta vergüenza. ¡Me voy de esta casa! ¡Me voy! ¡Que me estoy yendo! ¡La camarada te llama a invitarla! ¡Desempleado! ¡Ado! ¡Ya se cagaron ya! Chao, cuarto. Te voy a extrañar. Chao, cama. Me voy. Chao, dedo. Chao, cámaras. Me voy. Adiós. Adiós, escalera. La voy a extraer.
extrañar. A ti no, tonta. Chao, mueble. Chao, televisor. Chao, cocina. Chao, casa. Chao, ventana. ¡Me voy! Antes que la gente empiece a hablar a mis espaldas. ¡Miren! ¡Ahí está el desempleado! ¡Desempleado! ¡Desempleado! ¡Miren! ¡Ahí está la mujer del año! Aquí, pues, sumergido en la más profunda de las vergüenzas. ¿Pero por qué, Machín Alberto? No te comprendo, Conchalevale. ¿No comprendes? ¿Que no me comprendes, Wendy Janet? No. No me comprendes porque no quieres comprender. ¿Acaso no te das cuenta lo que has creado? Mira lo que has creado con eso, con eso que has dicho. Pero, Machín, Machín, dime qué hice mal. ¿Cuál fue mi error? ¡Dime! ¡Dime dónde fallamos! ¿Quieres que te diga? Sí. Lo que pasa es que yo nací en una ribera del Arauca Vibrador. Soy hermano de la espuma. Y mi viejo es cobrador. No importa, Machín. Porque cuando el amor es puro, no hay barreras que lo puedan detener. Yo te quiero, yo te adoro y sin ti no podría vivir. Lo siento, Wendy Janet. Está decidido. Tú ya tienes tu vida hecha y yo... Yo solo seré un horror en tu pesado. Un arroz en tu pescado. Un error en tu pasado. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? Ya. Está bien, por favor, te lo imploro. No, Wendy Janet, lo siento, me voy. ¡Ah! Que quede bien claro. Que nunca nadie diga que no te quise. Nadie. Sí, Wendy Janet, nadie es. No, Machín, 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 Machín. No se dice nadie. Se dice nadie, que es un pronombre subjuntivo del pasado indefinido. Que no tiene número, así que tú no puedes otorgarte la licencia prosódica de darle calidad plural a quien no le corresponde, ¿me entiendes? ¡Ah! Ya me voy, ¿sabes qué? Me voy. Me siento tonto, estúpido, idiota. Machín, ven, Machín, no se dice idiota. Se dice idiota, oí estúpido. Ahora soy estúpido. Y en enantes nomás me decías que me amabas. No en antes, no en antes, no en denantes y no en quenantes. Antes. ¿Sabes qué hago en Violet? Me voy y borra todo lo que te haya dicho. Machín, se dice haya. No haya, que es un verbo auxiliar de pasado indefinido. You got it? Entonces te lo voy a decir. Me voy del verbo irse. Dícese de la persona que se va y no vuelve más. Bien, Machín, así se dice. Punto final subrayado. ¡No! El punto no se subraya. Fijo de puntuación. Entonces dile al punto que se vaya a la coma de su madre. Tres fantasmas. ¿Esa cara de almorrana de sapo que me trajo hoy día? Es que mi Machín se fue. Ah, qué pena. Entonces aprovecha, mamita, sírvete. Que he venido yo para achocolatarte los jamones. Para sostenerte las colgantes. Para escudriñar en los repliegues. Qué cosita rica, ¿verdad? ¿Tú sabías, mamita, que a falta de chancay, bueno es el pan con chicharrón? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué esperas? Que aquí tienes un lechonzazo tierno, ¿eh? Lo único que yo quiero saber es dónde está mi Machín. Ah, no te preocupes, mamita, que ahí voy. Prepárate, que ahí van mis tenazas. Oink,
¡Saca tu mano de olluco de mi vista! ¡Vas! ¿Y dónde está mi machín? Aquí, mi diosa del Olimpo, vamos a arreglar estos moñitos, que es el juego con tu ojo de olla que Dios te dio. ¡Un piojo! ¡A su casa! ¡A su casa! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! No quiere irse, hay que esconderlo. Wendy, hoy es el día más importante de nuestras vidas, ¿ah? ¿Eh? Así es que cuando estés frente a la cámara, como esta que está acá, mira, sonríes, sonríe. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar, mira. Siempre en este premolar de acá atrás tienes un churrasco con arroz y papas fritas. No sé por qué, ¿ya? Así es que se ríen menos. No te me arrugues como panca de choclo, pues. Jalamos, jalamos cara. Eso es. Y para que vean que no solamente eres inteligente, así tú muy caso, como que no quieres la cosa, ¡juá! ¡Eso es! Pone la pata encima de la mesa y el entrevistadora... ¡No te me sueltes, que te me churreas todo! ¿Alguien tiene grapas o masking tape? Bueno, pues, Wendy, ojalá que ahora sí consigas un marido como tú te lo mereces. Y no como ese chusco de 2x2, ese... ¿Te acuerdas? Ese que vivía hace mucho tiempo. ¡Sí! Ya, pues, no como ese, sino uno con clase, millonario, guapo, alto, rubio, ojos verdes, pechugonazo, ¿eh? Así, así. No, yo quiero mi machín. Ya, cállate, cállate. Y le pones la pierna como carne de toalla. ahora sí, Wendy. Arriba el ánimo. Eso es. Más, más ánimo. Más ánimo. Hasta arriba, hasta arriba. Ay, el triunfo llegó a esta casa. Ha ha!
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente con la extraordinaria peruana abanderada de las ciencias políticas y económicas del mundo para que nos ilustre sobre sus sugerencias para resolver los problemas de Bosnia. Buenos días, Wendy. Buenos días. Yo creo que ya no se deberían estar peleando porque es bien feo eso de pelearse. No hay que pelearse nunca. Estoy segura que tus palabras tienen un trasfondo interesantísimo. ¿Podrías ampliar más tu respuesta? Ya. La gente no se tiene que pelear porque pelearse es bien feo, estarse ahí conca, conca. Eso es feo. Más lindo que te vayas de la mano a la tienda y te compras tu helado y se van todos felices y se dan besos. Eso es más bonito. ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero no les dije que esta era una bestia con faldas? Dios mío, Dios mío. Nos quedamos sin casa en playa, sin viajes a Coconut Grove, sin sábanas de seda. ¡Y todo por amor a ese chusco! ¡Oh! Todos somos igualitos, todos iguales, y no importa si dicen estaban o si dicen aiga, si dicen nadie, no importa nada, porque todos somos así cuando nos queremos mucho. Por eso, yo le quiero decir a mi machín, machín, que yo te quiero mucho, no importa que hayan problemas como los de Nantes, porque yo a ti, te quiero como nadie. Yo también te quiero, Wendy. ¿Qué pasa? ¡Machín! Conocieron, ella lo invitó a su casa, pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero, se bailaron un bolero, lo mejor vino después, y tanto se apachurraron que se casaron al mes, y tanto se apachurraron que se casaron al mes. ¿Aceptas a Machín? Machín, ¿aceptas a Wendy? Ya pues. Se compraron una casa, sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, que Catón y Gonzalete, que peinaban bien bonito. Tres fantasmas, que Catón y Gonzalete, tres fantasmas.